Para todas las personas que están conectadas en Facebook y en nuestra plataforma de Zoom, empezaremos en dos minutitos. Gracias. Muy buenas tardes para todos los que están conectados tanto por Zoom como por nuestra plataforma de Facebook. Bienvenidos. Raquel Kaplan, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? No no te oímos, Raquel. ¿Tienes tu micrófono? <laughs> ya. Yeah. Ya. Ahora sí, Ahora sí bienvenida. Muchísimas gracias, Anita. Pues bueno. una semana más y ahora con un tema, pues también súper interesante y creo que muy actual, ¿no? ¿Qué hago con los videojuegos o ellos o yo? Así ¿Qué es la realidad en esta época con esas cosas. Sí, tremendo, tremendo tema, la verdad, porque sí, justamente hablando de los videojuegos, les prometo que si tengo 30 pacientes, los 30 me dicen qué hago con mi hijo. Me está volviendo loco, no suelta el aparato, no suelta eh, el, el video todo el tiempo, todo el tiempo quiere estar pegado a la televisión, todo el tiempo se quiere estar conectando, todo el tiempo quiere estar jugando con sus amigos. Hay días que está de 8 a 12 horas pegado a una pantalla. ¿Qué hago con mi hijo? Y entonces sí quiero compartirles esto porque es bien importante poder entender qué podemos hacer con nuestros hijos y cómo poder ayudarlos y en qué punto sí me preocupo y en qué punto sí debo estar eh, con esta situación alerta para poder decir necesito poner un alto y de qué manera hacerlo entonces quiero compartirles esta pantalla eh, un segundito denme dos segunditos estoy compartiendo pantalla Ok. Ya hmm. estaba lista. Échate un chiste, Anita. Mira, justamente no un chiste, pero sí hablando de este tema. Justamente hoy en la mañana eh, en el radio escuché eh, a una psicóloga que estaba hablando y diciendo que. Que en, pues en años anteriores, las épocas, digamos, de los años 70, 80 los niños jugaban en los parques, los niños salían, los niños teníamos que meterlos a las casas, tenían una independencia este, pues, de, de juego y demás. Y ahora, eh, pues los niños viven en su mundo interior porque ni siquiera los escuchas, o sea se ponen sus audífonos y, y ya no sabes ni qué están pensando ni qué están viendo ni qué nada entonces sí era ya no pude terminar de oírlo espero que tú tengas las respuestas pero no, justamente de eso vamos a hablar porque además si yo te dijera Anita que esto es una adicción y es uno de los principios importantes dentro de las adicciones me lo creerías y te estoy hablando y me dices, ay, mi hijo tiene cuatro años, tiene siete años, tiene nueve años, ¿cómo vamos a hablar de una adicción? ¿Cómo hablarías del alcoholismo? ¿Cómo hablarías del tabaquismo? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo hablarías de la, este, de la drogadicción? ¿Cómo estarías hablando de eso? De un hijo. Lo único que hace es juega con, la, con los videojuegos. Además, yo se lo compré, ¿no? Entonces ahí radica gran parte de la, de, del conflicto que vamos a estar viviendo y que vamos a trabajar el día de hoy en esta plática. Y ya encontré la página donde les quería yo compartir. Perfecto, pues entonces, pues, entonces empecemos porque si sí muchas... toda una artista me puede sacar del problema rapidísimo. <laughs> Bienvenida y empecemos. Les recuerdo nada más a todo el público que nos está escuchando por Face y por Zoom que al final de tu plática eh, habrá unos minutos para preguntas y respuestas. Las pueden escribir en el chat o en preguntas y respuestas de Zoom o en Facebook para los que estén conectados en Facebook. Asimismo, les recuerdo también que las pláticas quedan grabadas para que por si alguien no las pudo ver o saben de alguien que les gustaría... Eh, verla. Eh, quedan grabadas en nuestra página de Facebook o de, o de YouTube. Muchísimas gracias Raquel y pues bueno. Pues bueno, eh, vamos a empezar el día de hoy con esta pregunta. ¿Te has visto sometido ante una situación así? ¿Discusiones constantes? ¿Les gustan? ¿Es diversión asegurada? ¿Entretenimiento pasivo? ¿Será una adicción? O sea, ¿te has preguntado todas estas cosas? Oye voy a tener discusiones constantes, me da miedo acercarme a mi hijo a decirle ya se acabó, si sí se lo debo de quitar, no se lo debo de quitar, es el único medio en el que se está relacionando con sus amigos, ¿es correcto que se los quite? ¿Debo permanecer más tiempo permitiendo que mi hijo haga esto? Es diversión asegurada. Claro, es diversión asegurada porque les gusta, les apasiona. Además, están perfectamente hechos para mantener la atención Exacta. Deberían de los, las personas que crean estos videojuegos deberían de entrenar a nuestros maestros el día de hoy en homeschooling, porque los tienen embrutecidos en la pantalla. Entonces, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué creeríamos que los niños entonces sí tienen lapsos largos de atención cuando están enfrente de un monitor constantemente únicamente viendo lo que tienen que ver? ¿Por qué? Porque es un entre, entretenimiento pasivo, no se mueven de su lugar. Pero además las imágenes cambian cada dos milisegundos. Entonces no estamos hablando de lapsos largos de atención. Estamos hablando de niños que están siendo sobreestimulados para poder permanecer frente a esa pantalla. Y entonces, ¿esto será una adicción o no será una adicción? ¿O de qué estamos hablando? ¿Por qué llamaríamos una adicción a algo que yo lo compré, se lo di de su cumpleaños? ¿Cómo creen que les voy a dar algo? Pero justamente es como ponerles una botella de tequila junto y que el niño le vaya dando una probadita y una probadita y una probadita. O comprarle unos chocolates en Es el mismo efecto, porque a la larga se hace una ludopatía, que es una enfermedad y una necesidad inmensa de estar en el juego, de relacionarse pasivamente de esa manera con sus compañeros. Pero pues en estos momentos que estamos viviendo y en estas situaciones de pandemia, que no me gusta solo dar ejemplos de pandemia, porque este tema lo tenemos con y sin pandemia. Y además me gusta que mis pláticas sean más contemporáneas en todo momento. Pero además lo que hay que darse cuenta es que los niños estando en este contexto, donde no salen, donde sus relaciones sociales se han limitado a lo que se da a través de una pantalla, evidentemente sí entramos en conflicto de saber si se los dejamos o se los quitamos, o en qué momento se hace una adicción y en qué momento me debo de preocupar o no me debo de preocupar por estas situaciones. Les quiero preguntar, ¿alguno de los que está teniendo alguna situación con su hijo no se ha preguntado esto? No se han preguntado qué están haciendo. Ahora, no solo tienen muchas dificultades para controlar el tiempo que dedican a este hobby, sino que frecuentemente deriva en berrinches, pataletas y en algunas ocasiones nuestros hijos van a responder de manera agresiva. Es como cuando yo al alcohólico le quito esa botella de tequila. Evidentemente se va a poner agresivo, va a tener una molestia. ¿Por qué? Porque también le genera un placer. Porque también le genera una necesidad. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia si estoy hablando, por un lado, de una, un juego inocente, están saltando en cuadritos o están armando casitas? ¿Cuál sería la, la, el problema? Que está habiendo un exceso de este tipo de estímulos, lo que está generando que nuestros hijos respondan de manera agresiva, se tiren al berrinche y tengan respuestas completamente inmaduras, porque su cerebro está plasmado de este tipo de imágenes. ¿Les ha pasado a ustedes que intentan jugar? Yo he intentado jugar con mis hijos y me voy a dormir y llevo las imágenes en mi cabeza que me está persiguiendo, que me van a atrapar o que, o que tengo que brincar unos cuadritos de colores y tengo esa, esa imagen todo el tiempo en mis ojos. ¿A qué horas están durmiendo sus hijos? ¿Cuántos de acá no están teniendo problemas en el momento en el que les dicen es hora de dormir, ya paga eso? Y entonces los hijos no se pueden dormir y de pronto escuchas 2, 3, 4 de la mañana que hay ruidos afuera y el niño está despierto, por supuesto. Pero ¿Por qué tampoco hay problema? Porque al día siguiente se despiertan a la 1, 2, 3 de la tarde y entonces está habiendo un, un, es una bola en la que estamos inmersos y que no nos hemos dado cuenta hasta dónde estamos llegando y de qué manera nuestros hijos están teniendo. Una dificultad en vincularse, en desarrollarse con otras personas de uno a uno. Pero también les tengo una pregunta: ¿le has dicho, apágalo, pero vamos a hacer esto? ¿Le has dicho, deje ese juego, pero ven, vamos a.? O sea, ¿le has dado una opción B? Porque yo también me dedico a, dedico a trabajar con bebés y tengo muchos años de experiencia en esto. Y una de las cosas que le digo a las mamás es, deja el, no, 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 no puedes, esto tampoco, esto tampoco. Entonces, cuando les decimos que sí, que sí pueden tocar, que sí pueden agarrar, que no se va a romper, que no está en, en peligro de que ellos lo tengan, entonces, constantemente nuestros niños tienen esa dificultad para vincularse porque no les decimos que sí o de qué otra manera pueden, pueden relacionarse o estar en ese tiempo porque pasar del videojuego a la televisión, pues tampoco es una opción, tampoco es una opción viable para ellos, porque no es adecuado que el niño se sienta que está teniendo esa, esa situación frente a una cámara, frente a un monitor y se va a ir a otro. Eso no es la solución. La solución es, eh, y yo les voy a dar algunas sugerencias ahorita al final, pero la solución es dar alternativas, porque eso sí debemos de, de decir. Y entonces cuando muchas veces les decimos a nuestros hijos, no te comportes así, no me contestes así, no les estamos diciendo entonces cómo sí, cómo sí lo podemos hacer o cómo sí lo debemos hacer. Y eso es muy importante. Eh, en Palo Alto, el Medical Foundation investigó que los jóvenes dedican entre siete horas y media a entretenimiento audiovisual, cualquier televisión, ordenador o videojuego o lo que sea. Existe una relación inmensa entre jugar videojuegos y el desarrollo de comportamientos violentos. ¿Por qué? Porque hacen común la violencia, porque literalmente, y lo he visto, cortan cabezas, sale la cabeza rodando, cortan el brazo y sale un, un chisguete así de sangre, porque... Toda la violencia se convierte como un común denominador como parte del juego. Pero además las frases que uno grita es, mátalo, mátalo, quítalo, gánale, aplástalo. Y entonces en ese entorno y en esa manera los niños violentándose están queriendo ganar un poder y un espacio en esta, en, en esta relación. Y entonces sucede que cuando esto se hace común, uno piensa que es correcto. Y a esta frase voy a regresar más adelante. En el CNN de México afirma que los niños que dedican más de dos horas diarias a los videojuegos tienen un 67% más de posibilidades de desarrollar problemas de atención. Por lo que les decía anteriormente, muchos papás que llegan a terapia les digo: ¿Y cómo es la atención? No, buenísima, puede estar toda la tarde viendo películas o viendo, este, jugando videojuegos. Eso no es buenísima. Como les dije anteriormente, tener una atención adecuada y una atención correcta no es en, una, en un evento pasivo donde el niño se sienta y todo lo demás sucede. Tener una atención adecuada es poder permanecer en una actividad, empezar y terminarla y además poderla realizar de una manera activa, donde ellos sean los que están creando ese momento y ese espacio no que están pasivamente recibiendo ese estímulo sin hacer nada. Porque si se voltean a ver las uñas, si tomaron una llamada, porque muchos están con el videojuego frente a la clase de la escuela, porque lo vi, muchos están frente al videojuego chateando en, en, el, en WhatsApp. Y entonces, ¿qué sucede? Que constantemente el niño requiere dos o tres elementos para poder... Eh, mantener la atención, pero la atención está completamente segmentada. Entonces, no estamos hablando de procesos largos de atención. Estamos hablando de un niño que requiere de demasiados estímulos para poder mantenerse activo. Y, hay un, y les tengo una noticia, que las maestras son estables, no cambian y no se modifican constantemente. Entonces, aquí hay una rueda muy importante que es dejar de, durar, de, de jugar durante una semana. Es muy importante hacer, eh, la, la siguiente, eh, hacer el, el siguiente juego para que el niño deje de jugar, ¿sí? Vamos a, este es un experimento muy importante, ¿sí? Lo vas a dejar jugar durante toda una semana, ¿sí? Y vas a anotar cuántas horas dedicó para hacerlo, sí. Entonces anotas, el niño estuvo 76 horas frente a, al aparato. A veces son muchísimas más, ¿sí? Al final de la semana, te vas a sentar con él y le vas a decir, mira, eh, hijo, estuviste 76 horas frente a la pantalla. ¿Sabes lo que puedes hacer en 76 horas? ¿Sabes de lo que te has perdido por estar 76 horas conectado? Pues mira, te has perdido, imagínate, tantos partidos de fútbol, tantos... Eh, programa, eh, perdón, este, clases de, por ejemplo, de karate. Yo a mis hijos les daba re referencia, tomaban de chicos karate, y entonces le decía una hora era como lo que duraba una hora de karate. Entonces, les, a, a los niños pequeños les podemos dar ese tipo de referentes. Y entonces, como 76 clases de karate, ¿y sabes cuántas son 76 clases de, de karate? Si recibes solo cuatro al mes, o sea, le dices cuántos años de clases de karate se perdió por estar en esa, en esa actividad sí entonces de esta manera se van a establecer horarios y reglas quiere decir que le vas a decir al niño cuáles son los horarios en los que puede jugar o de qué manera es la que puede jugar ahora ojo el niño puede entrar en ansiedad y decir es que ya me quiero sentar ya son las cuatro ya son las cuatro ya son las cuatro ya puedo entrar ya puedo entrar y entonces por cada vez que él presente una conducta de ansiedad, le puedes decir: te voy a bajar cinco minutos, porque no te estás sabiendo controlar, porque esto te está generando demasiada ansiedad, y entonces te tengo que bajar los minutos hasta que vaya siendo consciente de lo que estás haciendo. Entonces, ¿y cuáles son las reglas? Las reglas es el niño tiene que mantener el control. Hay niños que se violentan de tal manera que avientan el control, avientan el celular, rompen eh, algún aparato, avientan los discos porque se enojaron, porque perdieron. Y son conductas completamente inaceptables, pero que dentro del margen de la violencia no se ven mal. Entonces, tienen que estar, eh, esto es parte de las reglas, del establecimiento de los horarios y del establecimiento de las reglas. Hay que repetirlas siempre antes de que empiecen a jugar, antes de que va, te acuerdas, te recuerdo que las reglas son estas, no puedes violentarte así, tienes que respetar el espacio, cuando termines de jugar tú le toca también a tu hermano, y, o sea, todas las reglas que nosotros queramos poner y que sabemos que son eh, la materia de discordia. Y entonces, hay que re, eh, una vez que les repetimos estas reglas, pueden empezar a jugar. Ahora, se va a pactar que se va a jugar, por ejemplo, 30 minutos. Es muy importante que sea el tiempo que nosotros consideremos. No se recomienda que sean más de dos horas al día. Y sé que lo que les estoy diciendo, muchas dicen, ¿cómo? No lo puedo creer. En mi casa se jugaban dos horas todo el fin de semana. Empezaba desde el viernes y terminaba el domingo. Ellos sabían si querían los dos, las dos horas en viernes, las dos horas el sábado, las dos horas separadas. O, ca o como ellos la administraran. Pero ahora, estamos en un momento excepcional. Entonces, podemos dar las reglas, podemos dar el tiempo, pero va a depender de la manera en que respondan en el momento en que le digas se acabó su tiempo. Si terminó sus deberes, si terminó lo que tiene que hacer y va a conectarse, puede conectarse, pero en el momento en que termina de jugar, termina de jugar si empieza con esta situación de no por favor déjame más tiempo te lo suplico no he acabado estoy a la mitad de la partida se le va a anticipar no puedes eh, pedir más tiempo cuando te digamos para para y cuántas veces empiezas a repetir que no quieres dejar el juego empiezas a echarte para atrás y echarte para atrás y a quitarle tiempo del tiempo que le habías otorgado el niño lo deja de hacer entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Lo estamos metiendo en un marco de límites, de estructura, de orden, que pierden completamente frente a la pantalla. Entonces, es muy importante que entiendan cuáles son nuestras expectativas y qué estamos esperando, porque sí, los juegos desarrollan también muchas habilidades. Pero evidentemente, bueno, pues también en el casino, ¿no? Se pueden eh, generar muchas habilidades de contabilidad, de matemáticas, de cálculo mental impresionante. Sin embargo, en un niño vulnerable, que su cerebro no tiene la madurez para decir, esto es una mala toma de decisiones, es mucho más fácil. Que ese tipo de conductas se repitan también cuando son mayores y en otro tipo también de adicciones que son importantes. Y este sí es un parteaguas y este sí es el comienzo que pueden tener en relación a tener una necesidad inmensa por un, un solo elemento. Si no cumple lo establecido, hay que darle una advertencia. Si no está pagado en 30 segundos, Vas a eh, per yo que sé, perder el privilegio de volver a jugar mañana, te bajo los minutos, lo que tú quieras. Pero ese es todo el recorrido que hacemos, desde que analizamos cuánto tiempo pasan, desde que analizamos qué, qué están perdiendo, hasta todas las reglas y recordarle todo el tiempo. ¿Te acuerdas de las reglas? Ok, entonces puedes jugarlo. ¿Me puedes repetir las reglas? Ok, entonces te puedes sentar a jugar. Y eso es muy importante, porque a veces esa ansiedad que tienen ya por sentarse y jugar, los hace perder completamente y volverse a desestructurar. Y entonces ahí estamos nosotros para poderles decir, alto, para, necesitas volverte a estructurar. Y entonces, muy importante, proponer alternativas, porque evidentemente no es deja de jugar y entonces prenden la televisión o, o, o no hace nada o se ponen de fatal humor hasta que pueden volver a jugar, ¿no? Llevar a tus hijos, por ejemplo, a. Si se puede, a distancia o no, pero quiero hablar de generalidad, darles alternativas, que jueguen con una mascota, que tengan eh, encargados las plantas de la casa, que se encarguen de hacer una limpieza de algo, alguna parte de su cuarto, de su baño, del, de la comida, que participen en este tipo de actividades. Y además, lleva, eh, por ejemplo, una, algo, hacer excursiones al aire libre. Es una opción que le hará la competencia a pesar, eh, por ejemplo, a pasar la tarde en casa, en lugar de estar enfrente del ordenador, eh, lo que vamos a hacer es que vamos a estimular ciertas habilidades: hacer rompecabezas, crucigramas, sopa de letras, decirle a nuestro hijo que eh, te enseña a jugar, por ejemplo, el videojuego y jugarlo con él. ¿Qué podemos hacer al jugar con el videojuego con él? saber y estar al, al pendiente de qué está haciendo, cómo se enoja, cómo avienta, cómo se exalta, porque muchas veces también cuando no lo vemos y lo vemos a la distancia, estamos juzgando ciertas conductas y ciertas actividades. Y entonces sentarnos con él también le ayuda mucho a poder aprender a tomar decisiones y a manejar todos sus estímulos y todos sus impulsos de una manera positiva conocer más sobre la actitud que tiene cuando juega, si es tranquilo, si es competitivo, si grita groserías, todo eso nos va a permitir él que nos acerquemos al juego con él. Sin embargo, no es algo que vamos a promover, no es, bueno hijo, ¿qué onda? No tenemos nada que hacer, nos sentamos y nos echamos un partidito, no, mejor nos echamos un partidito de foot, mejor nos echamos un partidito de, no sé, este, de, basta. Pero es muy importante que el niño se sienta que tiene alternativas para hacer. Y generalmente al principio, cuando las empezamos a proponer, lo primero que nos dicen nuestros hijos es, ay, no, está súper aburrido, qué horror, yo no lo quiero hacer. Ay, eso es de tontos. Y no los van a decir. Pero es la forma de sacar la frustración. Entonces, no se enganchen con esas palabras, están enojados. Les van a decir frases como soy el único que no, soy el que menos que, soy el que sí va. Está perfecto, él es el hijo. Además, ellos nos escogieron. Entonces, ni modo, esa es la mamá, el papá que les tocó. Y entonces, al tener esta situación, lo que vamos a ver es que nuestros hijos constantemente van a estar presentando una situación donde se sienten muy enojados y frustrados. Lo peor que podemos hacer en ese momento es engancharnos a esa frustración y ese enojo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a poder detectar a tiempo si tu niño tiene un problema serio, como no poder distinguir entre la realidad y la ficción, como que se va... A y, y sigue como caminando como rambo, o sigue buscando estas cosas, o lo ves acelerado y que, y que entra a la cocina y que come eh, aborazadamente. Estas son conductas que se van llevando de mucha exaltación a los diferentes espacios y en los diferentes momentos. Y tienen que aprender a tener una relajación después de que pase el juego y después hacerlo. Porque, ¿qué te genera una droga? Una exaltación, una emoción, una necesidad. Y te hace sentir tan bien que la necesitas constantemente. Entonces, hay que averiguar también cuál es su juego favorito y condicionárselos, porque esto es una forma perfecta. Ok, tú estás teniendo estas conductas, entonces vas a tener que dejar de jugar este videojuego porque creo que no lo estás pudiendo controlar adecuadamente. Y entonces, eh, a todo esto, vamos también a entender que hay una libertad de la edad. Y eh, esto lo repito muchas veces, la libertad viene con la edad y con la responsabilidad que ejercen ante esa libertad. Quiere decir que los hermanos más chicos pues van a jugar menos tiempo, los hermanos más grandes van a jugar más tiempo y también van a tener eh, de acuerdo a la responsabilidad que tengan. Lo apagas a tiempo, te comprometes conmigo y entonces vas a poder tener una respuesta adecuada de mi parte. Si tú no respondes de peleas, cada que tú vas a perder esa libertad. Eh, hay que prestar atención a la clasificación del juego y a la descripción de los contenidos. Muy importante también, por eso a veces me debo de sentar con ellos y ver qué es lo que están viendo. Y estos youtubers y estos este, tiktokers que están habiendo por todos lados y que es de súper moda, hay que tener mucho cuidado a quién están siguiendo, qué les están diciendo y cuántos retos nos están generando en las redes sociales. En relación a hacerse daño, a hacer retos y saber que esos retos no los llevan a nada, pero los hacen pertenecer. Pertenecer no sabemos ni a qué, porque además son a, al club de la Ballena Azul. ¿Realmente qué es eso? ¿Qué es pertenecer a ese club? Sin embargo, lleva niños hasta el borde del suicidio y tenemos que estar cerca de, muy cerca de ellos, de ver qué es exactamente lo que están viendo y los contenidos. Pero evidentemente, nosotros sí somos los responsables de saber cuáles son los juegos que están teniendo. ¿Por qué? Porque hay juegos de diferentes clasificaciones. Hay clasificación E, clasificación M, clasific no es como las películas, son otras clasificaciones. Sin embargo, a la hora de comprarlo, tienes que leer que corresponda con la edad de tu hijo. Porque si no corresponde con la edad de tu hijo y tú desde entonces estás ya comprando un juego que va a sobrepasar los niveles de violencia y los niveles de ansiedad que se generan con ese juego, evidentemente el primero que tiene el error eres tú mismo, en el momento en el que sí lo estás permitiendo. Porque además el niño se aprende y el niño se enseña a que sí puede mentir y que sí puede engañar y que sí puede romper las reglas y que sí puede eh, saltarse eso. Entonces el día que te pida una licencia falsa a los 14 años, evidentemente no le puedes decir que no. Cuando te pida este, una identificación falsa que tiene 18 años para poder entrar a un bar o a un antro, evidentemente no le puedes decir que no, porque esa ha sido la manera en la que te has manejado. Inclusive la clasificación de las películas y los videos y las series y todo lo que ven. Porque muchas veces lo que van a escuchar es, soy el único de mi clase que no lo ha visto, soy la única persona que no lo ha entendido, soy el único que no. Y entonces al estar en esto, pues el único que no y el único que no, lo único que hace es que ellos se sientan que están segregados. Pero a ti eso no te tiene que importar. Verdaderamente tú estás educando a ese hijo porque el día de mañana que ese hijo tenga una situación, todos los demás que sí pertenecieron a ese grupo se van a voltear y no te van a venir a ayudar. Y eh, muy importante es... No compres ni permites que tu hijo se entretenga con un juego clasificado para niños mayores. Y esto no solamente es un videojuego, sino también cualquier juego, ya sea de armar, ya sea de lo que sea, tiene que pertenecer a la edad que se está sugiriendo. Es necesario saber que entre el 3 y el 10% de los jugadores a videojuegos se convierten en adictos a ellos. Y quiero aquí sí retomar la frase que les dije anteriormente. Creemos que lo común es lo correcto y no. Lo común es abrir un refrigerador que tenga cervezas, entonces por qué no me las voy a tomar. Lo común es ir a un restaurante y ver que todo mundo pide vino o cerveza y no pasa nada. Lo común es ir a, eh, caminando en la calle y ver gente fumar. Sin embargo, no porque sea común es correcto. No porque todos de la clase están jugando es lo correcto. No porque todos vieron esa serie es correcto. Tiene que haber un límite entre lo que estoy queriendo educar y mi congruencia. La congruencia va a partir de mí. ¿Qué es lo que tengo en mis pensamientos? ¿Qué siento? qué estoy queriendo transmitirles a mis hijos y de qué manera estoy pudiendo hacer que mis hijos entiendan qué es el mensaje que les quiero dar, sin importar quién me escuche, quién me vea o qué opinen de mi forma de pensar, siempre y cuando yo esté a gusto con esa forma de pensar. Entonces, mientras se juega, parece que no pasa nada, pero la, la realidad es que la adicción a los videojuegos... Puede ser un problema que empieza desde lo más pequeños que se imaginen. En ocasiones, los niños dejan de hacer tareas, dejan de, ya dejan de convivir, ya no les importa si hay amigos que están compartiendo o conviviendo con ellos. Ya lo empiezan a hacer con una necesidad voraz, tremenda, de querer jugar y jugar y jugar sin parar. Si no estás seguro de que tu hijo solo le gusta jugar, o si eres un adicto, entonces no te pierdas los siguientes eh, síntomas que son muy importantes para, para poder identificar que lo que está haciendo el niño hay, es, es una alerta y es una alerta de las adicciones. Estos son los síntomas que van a delatar a tus hijos, si tus hijos son adictos a los videojuegos. Empiezan a tener comportamientos inusuales y hagan de cuenta que a ustedes se les olvida cuál es el tema de esta plática del día de hoy y están pensando no, no saben lo que les estoy hablando y relaciónenlo con lo que han escuchado de otro tipo de adicción porque muchas veces cuando hablo esto con los papás de alguno de mis pacientes o con los mismos pacientes porque a veces ten tengo muchos pacientes que son adultos entonces cuando lo hablo con ellos en relación a lo que les sucede con sus hijos me dicen, no, bueno, está jugando videojuegos, o sea, no tiene nada que ver con que sea un adicto. Por favor, vean cuáles son estos síntomas y díganme qué diferencia hay entre estos síntomas que vamos a observar de un niño que está jugando un videojuego con un síntoma de alguien que presenta algún otro tipo de adicción. Comportamiento inusual, ¿sí? donde lo, se preocupan mucho, empiezan a tener comportamientos diferentes, se aíslan, empiezan a ser agresivos, son poco tolerantes, están muy berrinchudos, sí, eh, y incluso se ven muy distraídos, muy distantes, eh, te contestan eh, frases y palabras muy cortas, sí, empiezan a tener aislamiento de familiares y de amigos. ¿Por qué de familiares? Evidentemente, porque somos los que les decimos ya paga, ya deja, ya quita, ya desaste de esto. Y evidentemente, en relación a, eh, a, los, a los amigos, porque ya no les importa si los amigos se conectan o no, no, ya realmente ellos están conectando y constantemente hacen lo que ellos quieren es jugar. Ya no les importa si lo que están es conviviendo o no. Eh, una falta de control donde eh, no están pudiendo controlar la cantidad de tiempo que pueden pasar enfrente de un, de un videojuego. Tengo pacientes que me han comentado que sus hijos pueden llegar a pasar entre 8 y 12 horas enfrente del, del aparato. Y cuando se los quitan, hay una batalla campal de habérselos quitado en ese momento porque no consideran que ya habían terminado de hacer. Hábitos impulsivos. Como les dije hace rato, avientan el control, tiran las cosas, eh, hasta llegan a romper el mismo aparato por no presentar un control de sus impulsos. Este, y además empiezan a tener adicción en relación a apuestas. ¿Por qué? Porque empiezan a comprar jugadores. Muchos de los, de los eh, aparatos, perdón, de los juegos, hay que comprar... Eh, jugadores o hay que intercambiarlos o hay que eh, meterse en los de Fifa hay que meterse a un draft y entonces todo eso que están eh, viviendo nuestros niños los lleva a una realidad muy cercana de lo que vive un adulto de lo que escucha de los padres o de lo que escuchan de otras cosas entonces realmente hay que tener mucho cuidado con lo que estamos mandando de mensaje este y son capaces de hasta el último centavo que tengan ahorrado de invertirlo en esto. Pierden el tiempo, un adicto a los videojuegos perderá la noción del tiempo totalmente, o sea, empezaron a jugar y de pronto le dices, oye, es que son las 12 de la noche y no has dejado de jugar desde la 1 de la tarde y te dicen, ¿cómo? No me había dado cuenta y no ha cenado, no ha comido, se le va totalmente eh, la noción del tiempo y por eso es tan importante que haya esa relación. Eh, parecen vivir en un mundo imaginario, ¿sí? Donde se, se sienten el, el, eh, el personaje, donde se sienten el que va a volar y que está en el espacio sideral y que tiene su capa y todo el tiempo están en relación a esto. Los que son más grandes están hablando con los amigos de: ¿viste lo que le pasó a tal jugador? Pero estás hablando y le dices: ¿en serio se rompió la pierna? no mamá en el juego entonces ya ya no hay una y, y están hablando como si verdaderamente le hubiera pasado esto a, un, a uno de los jugadores no este, tienen efectos negativos en, en otras áreas de su vida sí por ejemplo van a, van a ver muchos efectos relacionados a la cuestión de expresar sus emociones eh, crecen distantes de sus amigos de sus familiares les cuesta trabajo identificar si tienen alguna necesidad porque lo único que piensan y lo único que necesitan es este jugar eh, en relación a esto eh, también por ejemplo van a ocultar sus sentimientos eh, negativos o incómodos hay niños y niñas que utilizan al, eh, los videojuegos para automedicarse, por ejemplo, emocionalmente. Entonces es la manera en la que se van a esconder completamente del, de los demás y ahí van a, a esconder sus emociones, su tristeza, su enojo, su, su frustración. Y además van a, vamos a encontrar mucha, eh, una actitud muy defensiva y una negación a lo evidente, ¿no? Cuando le dices, es que estás muy enojado porque estás perdiendo, te dice, no. No, de verdad que no, no estoy enojado, ¿no? O, o estás muy agresivo con tus hermanos. Y claro que no, yo no estoy nada agresivo. Y empiezan a negar estas estas eh, situaciones. Y además, eh, bueno, no se administra bien en el dinero porque muchas veces les das dinero para una cosa y acaban usándolo para la otra. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado que muchos chicos eh, van a la, a la universidad, se les dio el dinero para pagar la colegiatura y acabaron? Eh, invirtiéndolo en algo de juego. Entonces, ojo, y además, confrontarlos los hace ponerse irritables, ¿no? Como si estuviéramos nosotros mal de lo que estamos diciendo. Por eso les digo que es tan importante poner un alto desde ya, porque esto no para y esto no se ha terminado. Y estamos, no sabría decirles si al principio o en medio, pero seguro no hemos terminado. Entonces, es bien importante que podamos entender que los límites ante esta situación tienen que ser inminentes y ya a la velocidad que se pueda. Y entonces, sí me gustaría eh, eh, saber un poco si tienen algunas preguntas, porque en este tema siempre se generan muchas preguntas y, y muchas, este, muchos eh, temas. Generalmente me preguntan, no estoy pudiendo con mi hijo. Y bueno, de entrada, antes de, de quitar el, eh, esto que les estoy compartiendo de esta pantalla, este, si les quisiera compartir que, bueno, estoy en mis redes sociales como Raquel Kaplan. Eh, mi correo electrónico es raquelkaplan gmail.com Y cualquier duda que puedan llegar a tener en este o cualquiera de los temas de crianza, de bienestar familiar. Eh, individual y de pareja, con todo gusto eh, me pueden contactar y a la brevedad generalmente les contesto. Este, y me pueden seguir, tengo varias pláticas, todavía tenemos una plática más la semana que entra, eh, aquí con la que hile, que estoy súper agradecida con, con ustedes por este espacio, Anita, por la confianza. Y pues bueno, abro. Raquel, ah, no. mil, mil gracias, de verdad, qué tema tan interesante, tan actual y tan preocupante. Así es, Anita. <laughs> La verdad, porque... Pues, híjole, si Creo no es que así. vamos a aumentar uno más por ahí, Anita, que me lo han pedido muchos, ¿qué hacemos con lo del homeschooling? Que están sí. empezando, entonces, sí. Bueno, es sí, importante, sí, sí. yo creo que es importante y como te decía al principio, ¿no? Este, antes podríamos como imaginarnos un poco en qué estaban jugando nuestros hijos por sus sonidos o por sus expresiones y demás, pero ahora viven como en un mundo de silencio porque están metidos ahí y no sabes ni qué onda y, y a veces ¿eh? que a veces estás ya como mamá o como papá diciendo oye este híjole hace mucho rato que no lo oigo voy a ver qué pasa y sigue sí. aplatanado en el sí. sillón no sí. eh, papás de muchos pacientes me dicen ya se mata con su hermano de porque no puede estar en ese sillón. Arrancaron los, los audífonos de cómo se pelearon por, por estar en el aparato. O sea, se pierde mucho la, la noción y la, y la realidad de lo que están viviendo por esta situación. Y bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo se puede tratar el hecho de explicarles que en 76 horas... Pudieron haber hecho otra cosa si no son niños que tengan conciencia de esas otras actividades. Mi hija es Asperger y honestamente ella no tiene en cuenta esa medida de tiempos, ni actividades. En mi caso, no se trata de videojuegos, sino de la tablet. Pues mira, cada hijo le vas a dar lo que necesita, y esto siempre se los digo, y esta es una manera de verdad que te sugiero que tengas. ¿Por qué? Porque al hijo que tengas que no tiene asperger y lo que, y, y tiene. Tiene un problema de atención y tiene un problema de, de actitud, porque todos tienen algo, eh. Cada uno vive y está en una realidad y en un mundo completamente diferente. Este, verdaderamente lo que estamos viviendo es una realidad virtual que no, que no esperábamos nunca tener. Sin embargo. A cada hijo hay que darle lo que necesita. Y te digo, Elsa, si tu niña no te comprende en cuestión de horas, no se lo hagas saber de esa manera. Simplemente ponle un horario, dile que cuando suene la campanita, va a tener que dejar, y va a sonar la campanita y lo va a dejar, y a lo mejor al principio también se va a enojar, pero tú estás haciendo algo que para ella es tener conciencia. Ahora, ojo, en un caso de Asperger, difícilmente, y bueno, hay, hay casos y hay niveles, y no desconozco, cual sea eh, la, la manera de funcionar de tu niña. Pero una de las características principales, porque una de mis especialidades es eso, trabajar con eh, chicos eh, con disfunción de integración sensorial. De hecho, doy un diplomado en, en integración sensorial eh, y neurodesarrollo. Y bueno, estoy certificada en esto y sí te puedo decir que eh, los chicos dentro del trastorno del espectro autista, una de las características que tienen es la falta de la conciencia, no solamente conciencia de ellos mismos, sino también conciencia con el otro, conciencia del tiempo, conciencia del espacio. Entonces, evidentemente no es una, una relación que van a tener, pero tampoco van a tener conciencia ni van a generalizar esto en relación a una adicción. Yo en el caso de ella, por lo que se lo quitaría, es por la, los vínculos tan pasivos que encuentran con este tipo de aparatos, con los que constantemente además se aíslan de tal manera para poder poner atención, que lo que está sucediendo es que los niños no están focalizados en lo que tienen que hacer y se acostumbran a tener eh, estímulos pasivos ante sus respuestas. Entonces, mi sugerencia de verdad es que a ella le limites el tiempo con una campanita y bueno, a tu hijo le vas a decir... Ese tiempo porque ya tiene 76 horas que no sé qué. O sea, y, y el ejemplo que te doy es, eh, y que lo voy a usar muy seguido, me lo vas a escuchar de mi boca si sigues otra de mis pláticas, es a cada hijo hay que darle lo que necesita. Si uno de mis hijos tiene tos, no le voy a dar eh, el antibiótico a todos, se lo voy a dar solamente a ese hijo. Entonces, exactamente esa es mi, mi respuesta con esto. Espero que te haya quedado lo claro posible. Raquel, Raquel tenemos una pregunta, ¿sí? te digo. Y sí. eh, Kibrit nos pregunta, hola, espero que todos estén bien. Quería saber si se puede dar esta conferencia, pero para adolescentes. Sí, pues mira, básicamente los principios son los mismos. O sea, yo te podría decir que si la escuchas y a lo mejor di muchos ejemplos de, de niños grandes, eh, chicos, te lo voy a, a pasar a niños grandes. O sea, tú tienes que ponerles un límite y un tiempo de lo que pueden hacer. Ahora en los adolescentes y sobre todo que son mucho más grandes, si ya hicieron sus deberes, ya hicieron sus labores, tú le pusiste a, eh, actividades de ayudarte en algo en casa, de, de, de entrar a los Zooms de la escuela, de cumplir con lo que tienen que hacer, pues evidentemente ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Ahora, si tú lo quieres entretenido en otra cosa, que haga algún deporte, que nos, pero ya lo hizo, evidentemente no tendría por qué no estar enfrente del televisor. ¿En qué te tendrías que preocupar? En ese caso, en evitar que haya una, eh, respuestas inadecuadas, en evitar que haya este, situaciones incontroladas, que haya una, una manera impulsiva de enfrentarse a, a, a la frustración de perder. Eh, y que no deje de ser de ninguna de estas actividades y evidentemente pues que no se, de, no se aísle y que no te diga, no, no voy a ir a, a casa de mi abuelita porque este, yo tengo que seguir jugando, ¿no? Y pues evidentemente eso no lo puedes permitir porque entonces ya estás viendo una de las características de las que hablamos anteriormente. Esta plática la puedes hasta poner ponle el nombre de alcoholismo y, y, y dásela a chavos de 18 años y es exactamente lo mismo. Estamos hablando de una adicción sin edad. Tú dale a un niño de cuatro años un tequila diario. Es, es sin edad. La adicción se genera por la necesidad de estar sintiendo ese, esa adrenalina y esa, esa, secre, esa, esa secreción de esas sustancias no solamente son a nivel de la emoción y la exaltación, se generan a nivel del neurodesarrollo, a nivel eh, de las células de nuestro cuerpo. Están produciendo un exceso de dopamina y un, un exceso de serotonina que te hacen sentir felices, extasiados, y eso mismo te hace sentir el éxtasis y la heroína y todo esto. Entonces hay que tener cuidado porque sí se están secretando esas sustancias porque sí está viendo un cambio eh, bioquímico en sus neuronas y entonces sí hay que tener cuidado, porque la violencia no solamente es, ay, se pone groserito, no, hay violencia en sus relaciones, acaban, acaban golpeando entre sí, se maltratan entre sí, entre los mismos amigos, entonces hay que tener cuidado. Okay. Y cualquier duda, con todo gusto, de verdad, me puedes escribir a mi correo electrónico. Y Ivonne, además me conoces perfecto, me puedes marcar el día que quieras y con todo gusto. Y los que no me conozcan perfecto, mi correo electrónico se los repito, raquel.caplan1111.gmail.com Gracias Raquel. Eh, tenemos otra pregunta de Rocío Sandoval. Te sí. saluda y te dice, fíjate que mi hijo tuvo mucha ansiedad hace cuatro años porque jugaba mucho tiempo videojuegos. Ahora solo juega sábado y domingo dos horas. Fue súper difícil, pero tuve que tomar las riendas y poner límites. Lo logré gracias a mí y a Rita, la maestra del Weitzmann. Sí, este, hay un saludo a mis alumnas del Weitzmann que quiero mucho. Y bueno, sí, evidentemente, si tú haces ese cambio y lo logras, a pesar de un gran esfuerzo... ¿Sabes cómo siento, Anita, que es esto? Es como cuando te enfrentas al hijo que dices, ah, oh, no le quiero quitar el pañal, me da pavor quitarle el pañal, qué flojera andarlo cambiando en todos lados, ay, qué horror, este, quitarle el chupón, no va a poder dormir, es, es ese mismo miedo y se va repitiendo en muchos momentos de la vida, ¿no? Dios mío, decirle a mi hijo que no puede seguir enfrente de, de, del videojuego, qué horror, pero bueno, el día que lo haces dices, bueno, no estuvo tan grave, ¿sí? Y tengo casos cercanísimos de gente que de verdad, así, familiares, que me hablan y me dicen, no sé qué hacer, ayúdame, ayúdame, estoy desesperado, me estoy volviendo loco. Y sí, verdaderamente, hay que, hoy es el momento perfecto, hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas. Nuestros hijos necesitan que haya una autoridad de, nuestro, de nuestra parte. Y si no les damos la autoridad, pues entonces, ¿para qué nos necesitan? Si finalmente acaban haciendo lo que quieren. Pues sí. Eh, Ana Luisa Benítez nos dice, el tiempo en pandemia ha aumentado muchísimo y eso me preocupa. Pues sí, pero hay que darles alternativas también. Miren, eh, tiempo en, eh, por ejemplo, en salir a caminar, en hacer algún deporte, en, en eh, ayudar a la mascota en cuidar las plantas, en cocinar algo, en ayudar en algo de la casa, en eh, leer algo de un libro, en hacer un rompecabezas, en pintar mandalas, en eh, hacer origami, en, eh, y no es lo mismo que aunque la pantalla me está diciendo cómo doblo el papel para hacer mi origami. A estar en esto, en la, en la pantalla, ante un estímulo que me va a caer una bomba encima y tengo que salir corriendo, no es lo mismo. ¿sí? Ahora, hay libros para origami, pero también hay computadora para origami. Entonces, si el niño no está al 100% pasivo, está bien. Ahora, por ejemplo, estos juegos de bailar, es como ahorita, estamos tomando miles de clases de ejercicio en la pantalla y bueno, no te digo que eso es una adicción. Ojalá que se nos haga, ah, yo quiero una adicción de ese ejercicio, ¿verdad? Pero justamente esto nos sucede cuando no estamos pudiendo poner los límites claros y estructurados. Entonces nos da miedo enfrentarnos a nuestros hijos y nos da miedo a lo que nos van a decir porque nos da miedo eh, que haya estas, estas eh, discusiones que nos sacan de quicio, que se hacen batallas campales. Y bueno. Siempre hay que empezar a hacerlo. Nunca vas a saber si te cuesta trabajo si no lo has ni siquiera intentado. Perfecto. Sandra nos dice, ¿qué puedo hacer si mi hijo juega a escondidas cuando yo tengo que salir a sabiendas que le pido que no lo haga? He tenido ganas de quitárselo definitivamente. ¿Y por qué no se lo has quitado? Así de fácil. Les voy a contar una historia de mi hijo de tres años. Este Y pásala a la edad que tiene tu hijo, no sé cuántos años tenga, pero pásaselo a la edad de tu hijo y ahí te va. Mi hijo lo dejaba el camión y lo dejaba el camión, no tenía tres, tenía como cinco años, porque se tardaba horas en vestirse y horas en vestirse. Y le dije, Mañana te dejo el camión y no vas a ir a la escuela. Ok, lo dejó, el, por supuesto, lo dejó el camión, ¿no? Más padre, no ir a la escuela. Entonces, yo dije, obviamente, me voy a ir. Por supuesto, le desconecté todos los aparatos este me llevé los, los cables, me llevé los controles, se los quité de su alcance y le dije: "en esta jardinera está llena de piedras, cuando yo llegue, la tienes que tener completamente limpia, porque a la hora de que tú estás aquí, en esta casa se hace la limpieza." o sea, todo el día limpió piedras, ahora sí como si fuera este esclavo en el desierto, pero no. Realmente tenía que entender que en la casa se hacía limpieza esa hora y evidentemente no le tenía yo que poner diversión para que dijera, ay, wow, estuvo increíble no haberme ido a la escuela. Los niños tienen que entender una consecuencia lógica en relación a sus actos. Y entonces, si tú te vas y él va a jugar y ya lo sabes, pues quítale el aparato. El aparato se queda bajo llave, te llevas el aparato, o sea... Haces cualquier cosa para evitar que tu hijo. Y, y, ay mamá, ¿por qué te lo llevas? Pues porque no puedo confiar en ti. Cuando intento confiar en ti, me quedas mal. Entonces, pierdes la libertad de la que estábamos hablando, que va en relación a la edad, pero también va en relación a la, a la, a la manera en la que te estás comprometiendo conmigo. Entonces, si lo haces bien, genial, libertad. Si no, te la cuarto, no hay. Ok, Ocurema okay, nos dice, aquí en casa he manejado el aprendizaje con los videojuegos. Sirvieron para reforzar, aprender inglés eh, con el mayor. Siempre se marcaron límites. Con el pequeño hemos seleccionado juegos y lo he usado también para aprender a leer. Los juegos no son malos, solo hay que saber usarlos a favor. Sí, y hay que también eh, el tiempo que uno pasa en ellos, ¿no? porque finalmente pues tampoco es que vas a aprender inglés las 14 horas que estamos despiertos. Entonces, eh, sí, pueden ser una herramienta para el aprendizaje. Sin embargo, y como todas las TICs, las TICs son todas estas tecnologías que te generan eh, 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 cuestiones tecnológicas para la, la, y la comunicación. Todas estas TICs y todas estas cosas, si son una herramienta para fortalecer y para... Eh, promover el aprendizaje son maravillosas, pero si son la herramienta, no, porque está teniendo un aprendizaje pasivo. El niño, la, no vivimos en el mundo pasivo. ¿Quiénes son los que resuelven las cosas? Los que se mueven, los que hacen 14 llamadas, tres investigaciones, ya llamaron a cuatro personas y lo logran resolver, porque tienen en su mente todas las posibilidades que hay para resolverlos. Pero, ¿qué sucede cuando no tienes todas esas posibilidades? Porque tu manera fue pasiva de aprendizaje, donde no te metiste a enfrentarte a una situación real, a un problema real. Pues evidentemente no puedes tener una, una solución a esto, ¿no? O sea, la manera en la que se está enfrentando es pasiva y pues así van a ser su forma de responder. Ana Luisa nos dice, ¿hay alguna manera de ponerle un timer a un iPad? Sí, sí, hay maneras. Este, Además, después de X tiempo suena. Además, hay. Yo hablo de Apple. Apple te dice cuánto tiempo han permanecido en pantalla en diferentes cosas. Te dicen redes sociales, te dicen en esto. Hay controles parentales donde hay páginas que pueden no entrar. Y esto que les quiero decir también es bien importante, sobre todo por la información que están nuestros niños teniendo. En sus manos tienen un aparato que vale. Muchísimo dinero. Nosotros nunca tuvimos un, un juego tan costoso en nuestra mano, que además se les cae al mil por ciento. Y cuando lo tienen en su mano y constantemente tienen, este, y, y el acceso a todo es de manera inmediata y quieren respuesta inmediata y un WhatsApp es inmediato y todo es inmediato porque no me digan cuántas amigas o gente familiares te marca, te habla o te manda un mensaje. Y si no contestaste de manera inmediata, bueno signos de interrogación y signos de interrogación y signos de interrogación y que no me vas a contestar. Este, bueno, también habemos gente ocupada. Y entonces, ante esto es bien importante entender que los tiempos llegan, que los momentos llegan y que la manera en la que uno responde a estas cosas, pues no no tenemos ese chip de inmediato. Y entonces, ellos están teniendo respuestas inmediatas a muchas cosas, están teniendo acceso a miles de páginas y a cosas que no deberían de tener en cierta edad y que ya no hay esa limitante que teníamos antes. Entonces, hay que tener nada más cuidado a qué acceden y de qué manera lo hacen. Entonces, estar con estos aparatos todo el tiempo en sus manos, pues evidentemente eso es lo que les hace, ¿no? Eh, y sé que sí lo puedes hacer y hay controles parentales que a ti te permiten no entrar a ciertas páginas. Ahora, no sé si saben que algunas. Eh, Fundaciones y están donando iPads a los colegios para que puedan, pues también es una época de tecnología. No podemos estar alejados de eso. Entonces, pero tienen mucho control parental. Entonces no los dejan entrar a muchas páginas, eh, eh, Facebook y redes sociales están bloqueados. O sea, varias cosas están bloqueadas. Netflix está bloqueado o sea, para que los chicos lo utilicen para lo que sea, no para cuestiones escolares. Alisa Saga nos dice: ¿Cómo le haces con los adolescentes de 15 años? Así, les pones tiempo, les pones estructura, les, pon, les dices exactamente qué estás esperando de ellos, qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuántas cosas tienen que hacer durante el día, y si lo hacen, tienen tiempo libre para jugar. Si no lo hacen, pues no. Entonces, evidentemente, mi, mi sugerencia contigo, Alicia, es ponle cien mil cosas para hacer, genial que las haga, la logró, padrísimo, entonces sí puede eh, acercarse a jugar, pero ya cuando se acercan a jugar, ya están cansados, ya tienen menos tiempo, ya pasó un tiempo, y entre esas es, te sientas a comer en la mesa, sin celular, sin aparatos electrónicos, pero muchas veces nosotros tenemos la culpa, quiero preguntarles a todos ustedes, que me han estado preguntando con tanta ansiedad, cómo se lo quito, Cuéntenme cómo se lo dieron y cómo fue la necesidad de habérselo dado. ¿Cuántas veces no te regresaste a tu casa porque se te olvidó el iPad? Porque te ibas a ir a una comida y era tu forma de tener apaciguado a tus hijos en, el, en, en una mesa de comida y así tú podías comer tranquilamente. ¿Y cuántas veces no le hiciste tu celular para que se callaran? ¿Y cuántas veces no les prendiste la película en el coche o les pasaste tu celular para que jugaran con algo porque tus hijos no pueden frustrarse y decir, ya me cansé, ya me aburrí, no vamos a llegar, cuánto falta para llegar? ¿Cuántas veces no? Por evitar ese tipo de cosas, les fuimos permisivos y les permitimos hacerlo. Entonces, pues bueno, no, esto con esto que les digo no quiere decir de, bueno, pues ya te amolaste, no, para nada para nada porque yo soy de resuelve 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 en el momento en el que te das cuenta y si ahora te das cuenta que estás ya teniendo un problema pones cien mil actividades para hacer cien mil pero no eh, te quedes como conforme de bueno pues ya qué hago ya ni modo ya tiene 15 ya no lo puedo educar cómo no imagínate estás en la peor edad para que las adicciones realmente se hagan adicciones y vienen las buenas. Entonces, si, lo, si los enseñamos a limitarse y a tomar las decisiones correctas y a tomar las, eh, las medidas correctas, evidentemente vamos a limitarlos a que aprendan también ellos. Tengo una plática que se llama ¿Qué es pasarse de la raya? Y justamente esta es una de las, de las recomendaciones que damos, porque eso es pasarse de la raya. ¿Y quién me detiene antes de pasarme de la raya? Pues yo mismo. No siempre estamos ahí para que tomen buenas decisiones y buenas decisiones en base a nuestra perspectiva, pero ¿no te encantaría irte al antro con él? No vaya a ser que tome una cosa que no debe. ¿No te encantaría irte al viaje que se fue con sus amigos para ver que todo esté bien? Pues sí, pero no es real. Entonces, desde adentro es donde tenemos que poder eh, empoderarlos y darles la seguridad para que no se pasen de la raya y la auto el autocontrol venga de ellos justamente para esos momentos cuando no estamos nosotros no gracias bueno saludos Facebook eh, quiero recordarles a toda la gente que nos está escuchando viendo tanto por Facebook como por Zoom que todas las pláticas quedan grabadas en la página de Facebook y en YouTube de la que ile. Así que si alguien no pudo verla o saben de alguien que le gustaría escuchar alguna de las pláticas, solo métanse a Facebook, a la página de la que ile, y ahí podrán, podré, podrán volver a ver todo lo que Raquel nos ha dicho, esta plática y todas las anteriores. Así es. Creo bueno, que ya no hay más preguntas, Raquel. Dice que sí. cuando... Ah, ¿Cómo que puedo negociar cuando... con mi hijo cuando le quite el Xbox? Pero creo que ya contestaste un poco. Sí, por aquí hay una... ¿Cuándo habrá nuevamente la conferencia de los cuatro puntos cardinales? Anita nos va a dar un día para venir a darles aquí de los cuatro puntos claro cardinales, sí. pero también la tenemos el lunes a las seis de la tarde. En mis redes sociales la pueden ver. Y un día se las damos aquí en la Keila, que está muy padre esta plática. Gracias, sí, claro que sí. Eh, creo que no hay más preguntas, hay unas felicitaciones en Facebook. Pero, claro. eh, pues yo creo que nos vemos primero Dios la próxima semana. Les Gracias. agradezco pues, a ti muchísimo, Raquel, por supuesto, y a todos los que siguen nuestras pláticas por Facebook y por Zoom. Pues muchas gracias y los invitamos a seguir escuchándonos en todas y cada una de las pláticas de todos los ponentes. Muchísimas gracias por todo, Anita, gracias a la Keyle, y bueno, pues encantada, gracias a la gente que, que, que me sigue y tiene la me, me ayuda a no quedarme solita sin preguntar. <laughs> este, y pues bueno, nos vemos la próxima semana con un, un tema muy padre también. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Bye, bye. bye.